Hay derrotas y derrotas, por mucho que numéricamente todas carezcan de valor. El Real Zaragoza caía con total inmerecimiento ante el Levante tras completar uno de los mejores partidos de la temporada. Entendiendo los resultadistas, prefiero quedarme con aquellos que van algo más allá. Sinceramente, acabé el partido molesto con la derrota, pero con una sensación que creía perdida. Me volví a divertir viendo al Real Zaragoza. Mejoraron Tony Moya, Marc Aguado, Jair e incluso Bakis empieza a dar alguna pincelada. Cierto es que toca ganar para no sufrir, pero que no se nos olvide tampoco que una de las prioridades del fútbol es entretener, y yo ahora me entretengo. Si se mantiene este nivel de fútbol y valentía, poco podemos temer de aquí a final de temporada. Ya sabemos que todo es mejorable y que el inconformismo jamás tendrá cabida, al menos en Corazón de León. Pero justo es señalar la clara mejora en el último mes para enderezar una nave que estaba abocada al fracaso. Ahora ya toca pensar en el Elche, en uno de los últimos partidos de la historia en nuestra vieja romareda. Llegará el necesario nuevo estadio que exigirá un ejercicio de paciencia inmenso para los abonados. Hoy es 8 de abril y aquí arranca Corazón de León. Muy buenas amigos, bienvenidos a Corazón de León, bienvenidos un lunes más aquí a nuestro canal de Twitch. Hoy, eh, no sé si va a ser Corazón de León o la patata caliente, porque como alguno ya ha leído por el chat, eh, se me ha jodido el cargador. Espero que sea el cargador del portátil y no el portátil en sí. Y va a durar el directo pues hasta que dure la batería. Ahora mismo 68% restante, así que pues bueno, iremos informando de esa caída de la batería y al 15% por ahí, pues cerraré el directo. Porque bueno, ya sucedió una vez aquí en el canal... Que se quedó con mi amigo Agus el directo y yo tuve que entrar desde el móvil, es decir, un auténtico desastre. Así que, pues bueno, es lo que hay y hasta que dure, durará. Eh, por el chat, muy buena Sein Falco, lo del palito, por cierto, que decíais, no, lo del palillo no funciona. Está Freaky Vic, está McMurphy, Pedro Tanque, Fre Mario AB3, Caverni, Fuente del Cierzo, F96, Chaimetón, San Cris, Yatiri, Madre, Nico Mobi, H. Rick. este equipo empieza a sonreír, dice Nico Yo, chico, yo me lo pasé bien viendo el partido. Luego nos quedamos todos con cara de idiotas, porque solo nosotros nos meten ese gol en la recta finalísima del partido, pero es que hace días que no me lo pasaba bien viendo al Real Zaragoza. Y yo veía la segunda parte y pensaba, bueno, este es el Real Zaragoza que quiero ver. Evidentemente con más eficacia, evidentemente pues siendo mucho más efectivos en las áreas, pero. Vi mejora de muchos jugadores respecto al nivel medio que estaban teniendo y creo sinceramente que estamos en ese camino. Está Tiria Aragonés que dice, si vamos a jugar eh, todo, si el año como el domingo, todo el año como el domingo, no tendremos problemas. Prefiero esto mil veces, el que vea solo números, que se apunte a un curso de matemáticas. Está Will Guarinja, Fardacho, Paluis, Luis, Víctor, eh, Santigonar, Decía: Ciarán, no damos la impresión de ser un equipo muerto. Estoy de acuerdísimo, fernicero 060 Monopeiro, Monopeiro, ahora hablaré de ti, por cierto. Nada malo, precisamente. Está RUABEN 1720, eh, Alberto Farzas, Manuel EQF 11, Edu, Emil eh, Caño. te pasó el teléfono del informático de los buenos, decía sí, pues, falta me hace, falta me hace. A ver, he puesto el modo ahorro de batería y algo, algo aguantaremos, pero hasta las cuatro y cuarto yo sinceramente eh, dudo, dudo, dudo que, que esto dure. Eh, bueno, lo dicho. Hola, por cierto, también a Fer Zaragoza 73, que se suma al directo, a todos los que nos veis en diferido, etcétera. Pues muchas gracias por, eh, por pasaros. Dicho esto, eh, acertantes de la porra, que esto sí que lo quiero decir antes, a, antes de nada, Javi P. Zaragoza es el único que ha acertado el 2-1. Con derrota, gol de Toni Moya, es decir, se lleva dos puntos y un punto se lleva tanto Rubernán como Monopeiro porque acertaron el 2-1, pero no el goleador del Real Zaragoza. ¿Qué supone esto? Un cambio en la general, hay dos en cabeza, mi madre y Rubernán, que le empata con ese punto conseguido en esta jornada y luego, pues Javi P. Zaragoza consigue sus dos primeros puntos de la temporada tras acertar el, el resultado. En... He vuelto a no, no acertar la porra, dice, dice Rubén. A ver, el 0-5 y el 5-0 es, es difícil. He bajado también brillo de la pantalla, sí, EF. Estoy haciendo todo lo que, todo lo que puedo y hasta que, y hasta que dure. Cuando se pierde, no tendría que puntuar la porra. Sí, hombre, sí. Yo creo que, que sí, que aquí acertar el resultado pues es eh, meritorio, meritorio siempre. Mis reflexiones. Eh, y ya os quiero leer por el chat. Eh, y iremos pasando a, a, a. bueno, iremos pasando a ir jugador por jugador. Creo que la primera parte del Real Zaragoza no se puede permitir salir con la caraja que sale. Ya nos pasó contra el español. Eh, nos volvió a pasar contra, contra el Levante. Y creo que eso, pues un equipo que va justo de muchas cosas, le acaba penalizando mucho. Porque si luego tuvieras una grandísima facilidad goleadora para levantar los partidos, pues bueno, pues, eh, sería un mal menor, pero ir a remontar todos los días, porque en los cinco primeros minutos eh, te hacen dos, tres corners, te hacen dos, tres llegadas y encajas un gol, pues creo que sería el primer punto a corregir, ¿vale? A corregir por parte de, del Real Zaragoza de Víctor Fernández. A partir de ahí, muy orgulloso de la reacción del equipo, sinceramente cuando nos hacen el 1-0 eh, en otra época o en otro momento... Eh, Creo creo que, que, que es el típico partido que podíamos haber perdido 3 o 4-0, ¿vale? Tranquilamente. Yo digo, como el equipo no esté fino reaccionando, etcétera, y no se meta pronto en el partido, nos van a barrer. No pasó nada de eso. De hecho, el Zaragoza ató bastante bien el balón, ató bastante bien el partido. El partido transcurrió en el lugar donde quería el Real Zaragoza, primero en la primera mitad, tras el gol, y sobre todo en la segunda. Yo vi al equipo que, a pesar del empate, jamás hecho para atrás, siguió presionando todavía más alto que en la primera parte, no solo los delanteros, sino también Tony Moya salía muy alto a, a, a presionar. Los extremos, vimos mucho más a Germán Valera, vimos mucho más arriba a Tony Moya, eh, mucho mejor Marca Guado, ya digo que hablaremos individualmente. Empezamos a ver a cosas de Bakis en la segunda parte, en la primera no, sinceramente. Eh, vimos mucho más adelantado a Ivanazón, que la primera, pues bueno, pues es que lo de banda izquierda también lo comentaremos. Entonces, bueno, vi un equipo que fue a por el partido en todo momento. De hecho, eh, cuando sale el ISO tenemos una muy clara, muy clara, que corta precisamente el que luego hace el que para mí es un golazo, ¿vale? El que para mí es un golazo. Sé que hay gente que piensa que Edgar Badía puede hacer más. Eh, yo tengo una, una opinión un poco combinable entre que. Si la para no me hubiera extrañado nada, pero creo que es un pedazo de gol de, de Dela, que le pega muy bien desde lejos, y que entra pues, pues tocando el palo y prácticamente por la escuadra. ¿eh? Así que, sinceramente, creo que es un muy buen gol. Eh, gracias, Julián, amigo, por esa suscripción. Un añito ya en corazón de león. Muchísimas gracias, amigo. Y espero que estés pasando el mejor día posible. Yo creo que Badía cree que va fuera, dice pero Pasamos a hablar ya de, de Edgar Badía si queréis. Ya sabéis que hay que ir un poco ya a contrarreloj. Hola, por cierto, Romelia y, y Marco Neanso. Y Venom del Ebro, que también hacía días que, que, no, o que no pasaba o que no podía escribir por el chat. Muchísimas gracias, de verdad, por, por pasaros por aquí. El gol, ¿creéis que es parable la de, la de Edgar Badía? ¿Cómo veis esa, esa situación? Yo tengo una teoría. Si esa Edgar la saca, ¿vale? Si Edgar Badía saca ese disparo, hubiéramos dicho todos que qué que paradón de Edgar Badía. Creo que lo hubiéramos dicho todos. Que, que, hubiera sido, que era qué que paradón de Edgar Badía. En el momento que tú, cuando consideras que si alguien para un balón es un paradón, pues si entra, es que para mí es un golazo. Es que si la, la puede sacar, otra cosa es que Edgar Badía nos acostumbre a sacar este tipo de disparos. ¿Vale? Otra cosa es eso. Pero... Sinceramente entra dando al palo, va violento el disparo, va perfecto, teledirigido. Uf, me cuesta mucho, me, de verdad, me cuesta mucho al menos culpar a, a Edgar Badía de esa situación. Que no se le encima. Claro, es que también podemos decir que. Eh, sí, lo de Grau, ¿no? Que no encima a Grau decía fernicero 060, robben decía que estaba de acuerdo. Eh, también podemos decir que a Tony Moya no le encima a nadie en su gol. Y, y mira cómo le pega a Tony Moya. Entonces, bueno, una cosa es que nos deje, que nos tenga acostumbrados Cristian, que también le han metido algún, algún gol de estos, ¿eh? A Cristian Álvarez, y mira, ya sabéis que para mí es el, el más grande, pero le han metido algún gol de estos. A Edgar Badía, pues le hacen este gol. Y, y creo, mira, lo resume Zarzac. Si hubiese sido bebé el que lo hubiese metido, nadie diría nada del portero. Por ejemplo, por ejemplo. El otro día, Michael Mesa hace un golazo, hace un golazo, el partido contra el Tenerife, y ahí sí que creo, por ejemplo, que el portero puede, puede hacer mucho más que Edgar Badía en el gol del Levante. ¿Vale? Entonces, pues bueno, dicho esto, Dela es un pedazo de central espectacular, la que le saca liso se la saca el abajo, creo que hace un partidazo eh, impresionante y que encima, pues, mete ese golazo, que para mí es un golazo. Aunque alguno piense que puede hacer más eh, Edgar Badía, para mí es un auténtico golazo del de central, de Dela. Defensa. Eh, os, quiero leer de la de, os quiero leer de la defensa. Para mí voy a empezar de mejor a, a menos destacado. Me parece que Jair Amador hace su mejor partido desde las primeras cinco jornadas. Especialmente en la segunda parte, tiene 3-4 intervenciones inmensas. En corte de disparo. O sea, lo que corte es clave, ¿no? Creo que, que se suele llamar. Eh, un partido, de verdad, de los que todos, todos, todos conocíamos de Yair y todos echábamos tanto de menos estos partidos de Jair. Para mí, de verdad, eh, partidazo, dice Friki Big Gargantua TV, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, Yair, el, el mejor. Eh, Sein Falco de acuerdo, su mejor versión eh, para mí es golazo y habría sido extraordinario si lo hubiese parado. Dice Will ya ir, de verdad. Para mí eh, creo que, que debería estar en ese podio del, del MVP, vale. Debería estar en ese podio del MVP. Que lo haremos, eh, lo haremos pronto. Eh, ya os digo que, que voy mirando la, la batería de refilón, 62%. Bueno, de momento, de momento dura. Eh, no estoy pasando factoritas a un pero yo creo que fue el mejor de la defensa y si no fue el mejor del partido pues anduvo, anduvo muy cerca. Eh, francés tiene un par de intervenciones muy, muy, muy destacadas, muy destacadas, pero creo que en esta ocasión lució más Jair que él. ¿Vale? Lució más Jair que él. Hay que decir que los dos, los dos tuvieron un trabajo, un trabajo inmenso tapando al pesado lo voy a decir así con todo el respeto del mundo de Fabricio es decir típico jugador que a nada que metes la pierna se va al suelo eh, que está todo el rato eh, pues en modo mollejo no modo azón que te están presionando todo el rato que no puedes despistarte ni un momento y Fabricio no solo se tuvo que ir sustituido en la segunda parte sino ocasiones de gol vale sino que lo tenían que haber expulsado porque lo tenían que haber expulsado de hecho con amarilla hace una entrada que en Miñambres a los 30 segundos le está quitando sabedor de que se había merecido la expulsión. Y eso para mí es por una muy buena labor, tanto de Jair como de Francés, aunque en esta ocasión, pues creo que estuvo Jair Amador eh, a un nivel mayor que el de que el de Francés. ¿Vale? Que le exigimos a Francés la excelencia y a otros no, como dice Once Edu. Bueno, clasificación de MVP francés, 14 puntos por encima del segundo. Pues, eh, por algo es también, ¿no? Pues, está siendo el mejor de la temporada. Pero en este partido yo creo que Jair eh, pues, nos dio motivos para el optimismo de aquí a final de temporada. Laterales, lo de Mourinho yo sigo sin verlo. Creo que eh, sinceramente es un jugador que sí que tuvo una inteligencia tras el descanso. Porque en la primera pecó de no serlo, futbolísticamente hablando, ¿eh? por supuesto. Ve una amarilla en un, cortando una contra que. Pues que no era una contra, ¿no? Se puede evitar, pero bueno, la hace. Prefiero muchas veces que se hagan esas faltas a que se permita una contra que luego acaba en gol, porque hubiéramos dicho Mourinho, ¿por qué no corta esa jugada? Pues bueno, no se lo voy a recriminar. Pero luego hace dos faltas, que si te toca un árbitro borde, ¿vale? Que en esta ocasión no lo fue en ese punto en concreto, con otras cosas sí. Pues lo hubieran echado, ¿vale? Lo hubieran echado por la segunda, eh, hubiera dicho, ya, Samari, ya y haces dos. Pues la segunda a la calle. Y tras el descanso, vi un mejor Mourinho defensivamente y ofensivamente nada. Nada, pues, porque es un jugador que evidentemente en lo ofensivo, ¿vale? En lo ofensivo no te va a dar, eh, no te va a dar nada. ¿Le qué es? Eh... Un partido, bueno, bastante normal de, de Leques. Yo creo que, que no sufrió excesivamente en defensa. Y eso que el Levante pues tiene jugadores para hacerte sufrir. Creo que en ataque tampoco, tampoco, tampoco pudimos eh, ver demasiado de Leques y fue quizás el más normalito de, 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 la, de la defensa, el que mantuvo un nivel más regular respecto a otros días No sé qué pensáis de, de eso. Yo le doy un bien, ¿eh? Sin más, le, cumplidor Leques, cumplidor Mourinho. Bueno, pues un, es un partido donde tampoco tendrían que, que incorporarse en exceso al, al ataque, porque, bueno, pues estás jugando más a muchos ratos a, a, a robar y a, y a correr. Creo que es lo que mejor se le da a, a este Real Zaragoza. Y, y bueno, no le suspendo, no le pongo un notable, para mí es un bien. Para mí es un bien. El centro del campo. Para mí, para mí, Leques estuvo correcto, decía Jorge 93 Mira, 11 Edu pone notas, Mou 5, Le 6 Francés 7 y Air 8. Bueno, me parece. Me parece una. Bueno, pues una, una buena. Una buena puntuación, digamos. Gargantúa, una de las mejores noticias de Leques es que parece eh, que físicamente ya es fiable, sí, sinceramente sí kerry, leques no sufrió en defensa porque azón estuvo la mayor parte del partido en nuestro campo en la línea de cuatro. azón era el que estaba más atrasado. yo lo de azón me lo van a tener que explicar otra vez. no lo entiendo lo de la banda izquierda. de hecho, el primer gol es una concatenación de desgracias. la primera que azón va a regatear donde no tiene que regatear. nos roban el balón. concedemos un corner. Eh, el levante saca desde el árbitro, eh, desde el lado contrario, donde el árbitro había dicho, se protesta y justo. Pues Brugué metió un golazo, un golazo que, que no tiene. Bueno, pues que, que se puede hacer algo más, se puede defender mejor. Evidentemente, todo se puede defender mejor. Pero es que que a bote pronto gire así el cuello y la coloque en el segundo palo, pues a mí se me ocurre pensar por qué ahora los entrenadores no ponen gente, gente en los palos. ¿Vale? No sé por qué no ponen gente en los palos, pero esas situaciones eran salvables siempre. Siempre. Y ahora, pues, al, estas modernidades que, que ya hacen todos los entrenadores del mundo, pues nos cuesta un nos cuestan gol. Está Eric Martín, el amigo de, de Valencia del Levante, que el otro día estuvo por aquí periodista. Hola amigos, hicisteis buen partido y la segunda parte Víctor ganó por completo la batalla táctica. Eso sí, Dela nos estaría guardado un regalito. Mucha suerte en lo que queda. Gracias, Eric. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, que Dela es eh, un de jugador para mí, sinceramente. De los partidos que he visto el Levante siempre ha sido de los que más me ha gustado y como ya te escribí Eric eh, si Fabricio era así todos los días me dijiste que sí bueno es pues, un tío de los que no te gusta enfrentarte a él y que en tu equipo pues probablemente eh, quieras siempre los mediocentros para mí Toni Moya lleva dos partidos a un gran nivel al margen el gol maquilla todavía más vale maquilla todavía más pero creo que está a un nivel bastante alto y que encima el gol es un auténtico golazo, pero está muy bien en robo, en guiar contras, en organizar al equipo. Vi un Tony Moya muy mejorado respecto a la versión que ha dado durante la temporada y con inmensa alegría también vi a un Marc Aguado mucho mejor. Es más, vi, o pues si os acordáis, dije ante el Tenerife, he visto a Aguado mejor, he visto a Tony Moya mejor, pero no los he visto emplastar tan bien. Pues empiezo a ver cositas entre los dos. Empieza a ver, eh, hubo una mayor conexión entre los dos. Tampoco digo que sea ya el doble pivote perfecto, pero creo que sí, que conjuntamente es el mejor partido que, le, que les recuerdo, al menos desde las primeras jornadas de liga. Entonces, por esa parte, yo la verdad que, que bueno, que muy contento, muy contento, porque son dos jugadores que tienen que ser válidos para, para esta plantilla, tienen que serlo. Y, y, y bueno, aquí se me ocurre una, una reflexión. Lo vi en el bar de siempre y decía, joder, es que ahora Tony Moya y Marcaguado Aguado parecen mejores. Digo, es que ahora tiene un entrenador que quiere el balón. Es que hasta ahora, hasta ahora, con Velázquez, el centro del campo estaba así. Miraba así la pelota. Para el que esté en Ivox e y no lo vea, estoy mirando hacia el techo. Eh, Como un partido de tenis, pues igual. Y no veían un balón. Que lógicamente lo individual también era mejorable su actuación. ¿eh? No estoy culpando de todo al entrenador y, y, y que se vayan los jugadores de Rositas pero ahora con una propuesta donde hay mucho más balón pues los jugadores que les gusta tener el balón van a mejorar y estamos viendo mucho mejor marca aguado estamos viendo muchísimo mejor tony moya de lo que estábamos viendo les pido más les pido más les exijo más les exijo más les exijo más pero aceptando eso que tienen que dar más que tienen que dar más se ve la mejora de los dos Lógicamente, esto hay que mantenerlo en el tiempo y hay que tener una regularidad en este rendimiento. Por parte de los dos y por parte de los todos. Y por parte de todos. Pero por lo menos, destacando este partido, ya hablaremos otro día. El miércoles eh, probablemente hablaremos de toda la temporada. Pero de este partido, para mí, Tony Moya y Marca Aguado están entre los mejores del partido junto a junto a Jair. Decía Gargantua, haciendo un símil automovilístico, Tony ya se está marcando un Fernando Alonso, mejorando para mí de forma notable a su compañero de equipo, Marc Aguado, reconociendo cierta mejoría de Marc. También Marc hace el trabajo más sucio de quedarse más atrás, Tonimo ya se despliega más en ataque. Bueno, a mí si los dos rinden como en el Ciudad de Valencia, pues probablemente no se habría hablado tanto de ellos, tanto como que se les echaba de menos en cuanto a rendimiento durante la temporada. Están más a gusto en el campo, eh, se les nota... Y bueno, es que son dos jugadores más de balón que de, que de otra cosa. Y en el momento que, tú, que tienen el balón, pues van a brillar más que, que sin él. Dicho esto, pasamos a las, a las bandas, ¿vale? Pasamos a las bandas. ¿Nos falta un perfil físico? Dice Soprano. Sí, sí, claro que no. sí, sí, es que es evidente. Estamos echando también de menos a Francho. El partido del otro día con Francho Serrano, por ejemplo. Con Francho Serrano. Hubieras tenido todavía más ida y vuelta. La segunda parte cuando estabas siendo peligroso en, eh, bueno, pues en, el, en las contras, cuando robabas Francho, eso lo hace muy bien. vale Eso Francho lo hace muy bien. Entonces, eh, creo, creo que, 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 bueno, pues que vamos a echar de menos a Francho de aquí a final de temporada. Decía Eric, además de los dos mediocentros y la exhibición de Jair, también me gustó Valera, si bien no está al nivel de principio de temporada. El problema, Eric, de Valera, pasamos ya él a la banda derecha, es que... Eh, es muy vistoso muchas veces cuando tiene el buen partido el otro, yo creo que hace una buena segunda parte germán valera en el ciudad de valencia es muy vistoso eh, le tira un par de caños el tío hace sus pisaditas tiene velocidad da esa sensación de, de peligro siempre pero eric cuántas jugadas acabó germán valera ni una y es lo que vemos durante toda la temporada. ¿Mejoró su rendimiento? Mejoró su rendimiento. ¿eh? Yo creo que, que hizo mucho mejor partido que otros días, Germán Valera, más incisivo, más vertical, más diagonal, pero, pero al final, eh, cuestión de último, bueno, es que en el minuto 92 o 93, cuando iba a acabar el partido, hay una situación de 3 para 3 en defensa, en defensa, y Valera vuelve a decir mal. Y es un poco, bueno, pues la, la historia de nuestra vida con Germán Valera. Pero es verdad que yo creo que, que, bueno, que tuvo mejor partido que, que otros días. Buen partido de Valera, decía Nico Movi, Guille, Germán, seis y medio, muy normalito con algunas cosas, pero puede estar mucho mejor. Eh, Sein Falco, lo siento, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas que leí el sábado sobre Valera. Muy chupón, como siempre, ralentizando mucho el ritmo, acaparando pelota y sin ver pases fáciles de peligro. Cada día me gusta menos. Eh, esa última ocasión es de jugador mediocre, decía Víctor. Eh, Kerry, Valera solo crea dos ocasiones de gol, la que le da liso y la otra no recuerdo a quién fue. Decimos que Valera hace buen partido porque venimos de la nada. Gargantua, Víctor está empezando a recuperar a Germán. Para terminar de recuperarlo, tiene que hacerlo eficaz. Es que estoy de acuerdo con. He leído esos cuatro, ¿vale? He leído esos cuatro. Ahora leeré también lo de Alcob 74, que siempre es interesante. Y estoy un poco de acuerdo con todos. ¿Vale? ¿Estamos viendo mejor versión de Valera que con Velázquez? Sí. Sí. Creo que sí. ¿Que todavía no es eficaz? No sé si es que eh, todavía no lo es o que jamás lo va a ser. ¿Vale? Probablemente jamás lo sea. Pero no estamos viendo una versión eficaz de Germán Valera porque es que hasta ahora tampoco, durante su trayectoria en Segunda División, por ejemplo el año pasado tampoco lo hacía, tampoco era eficaz ni efectivo. Pero sí que se le ve mucho más conectado al equipo, sí que se le ve eh, más importante. ¿Cuál es el problema de Germán Valera? Que él no tiene a nadie que le doble. Muchas ocasiones, Germán Valera eh, está en la situación de... de eh, yo la arrastro, yo arrastro a, a lateral y entonces el mío, mi lateral derecho es el que tiene que entrar como un puñal, ¿vale? Como un puñal y ahí no está Mouriño con lo cual esa es otra de las situaciones que perjudica al rendimiento de Germán Valera. O sea, por ejemplo, el que juega por izquierda sabe que Leques le va a doblar todo el rato y eso va a mejorar el rendimiento tanto de Leques como del centrocampista que juegue por zurda. En cambio, Valera... Pues, como es rápido, es habilidoso, eh, tiene regate, pues eh, creo que eh, dejamos demasiado a, a su suerte. Lo dejamos demasiado a, su, a, demasiado a su suerte. Soy muy duro con Valera y muy suave con Aguado. Yo, sinceramente, creo que, que, que he dicho lo que había cada partido con Marca Aguado. Si me ha gustado más, si me ha gustado menos. Eh, cuando ha estado mal, lo he dicho. Eh, Valera, creo que al principio de temporada era de los jugadores que cuando salía eran más desequilibrantes y creí yo de Valera esperaba más de lo que ha dado de Marca Guado espero más de lo que ha dado pero Marca Guado es futbolista en propiedad del Real Zaragoza Germán Valera no y creo que ahí está soprano en la principal diferencia quizás entre lo que hablo de uno y de otro vale porque Marca Guado recuperarle es una buena noticia para el Real Zaragoza porque el año que viene lo normal es que lo vuelvas a tener pero Germán Valera no. Germán Valera, si viene como cedido, y como cedido importante, porque venía como cedido importante, tiene que ser desequilibrante, no sé si todos los días, pero el 90%. Entonces, por eso quizás la sensación soprano es que exijo mucho a Valera. Pero es que creo que hay que exigir mucho a un futbolista que viene del Atlético de Madrid y que viene para marcar las diferencias. Para eso venía. Y no lo está haciendo. Entonces. Por ahí puede ser que mi exigencia a Valera sea excesiva, pero es que creo que, que un futbolista a la que se le de, al que se le da tanta importancia en el sistema, al que eh, viene del Atlético de Madrid como un cedido que quería mucha gente en segunda división, etcétera, pues considero que debería estar dando más, ¿vale? Ni como vi yo el próximo año pediría la cesión de Soro y Valera no. Eh, yo sigo mis 13 en Falco, si la temporada de Valera la estuviera haciendo Bermejo, la habríamos defenestrado. Ya más asistencia de Gámez que Valera, decía Kerry. Eh, bueno, peiro mira, no te había leído, tío. Valera ha estado importante, debería rendir mucho más. Gargantua, la respuesta a Valera la tenemos y nos hacemos la pregunta de si querríamos sucesión nuevamente la temporada que viene. Yo no la querría, eh, vosotros tampoco, y la mayoría del chat diría que tampoco. Pero bueno, puede ser un buen tema para hablar el, para hablar el miércoles. Eh, ¿Qué más? Banda izquierda, Iván Azón. Creo que Azón eh, la pifia eh, la pérdida del gol, pero es que creo que, se le, que, que no es, es el, el antibanda izquierda que puede haber en el Real Zaragoza. Dicho esto, creo que no se le puede recriminar absolutamente nada de su partido. Creo que es otro de los futbolistas que. Bueno, pues que ha recuperado un poco la sonrisa con la llegada de Víctor Fernández y que va dando cada día eh, un nivel más aceptable. Vale? Dicho esto, no puede ser Azón tu banda izquierda. Jamás. Jamás. Porque alejar a Azón del área es alejarle del peligro y de sus mejores condiciones. Para mí, si tiene que jugar Azón, que sea arriba. Y si para que juegue Azón tiene que ser en la banda izquierda, prefiero que no juegue. Pero no le puedo reprochar nada. Y sabéis que muchas veces lo he hecho con Iván Azones, otros de los que suelo ser bastante exigente. Pero creo que para jugar en banda izquierda se vació. Eh, creo que llegó con peligro más de una vez. Hace un centro en la segunda parte que si llega a ver eh, un delantero, eh, pues eh, claro, es que él también es el delantero que tiene que estar ahí. Pero hace un muy buen centro, podía haber sido una asistencia A gol. Entonces. Está mejorado físicamente. Bueno, pues estoy viendo un Azón mucho más acorde con lo que yo espero de Iván Azol Y si hay algo que recriminar sobre lo de Azón, será a Víctor Fernández por meterlo en una posición que evidentemente no es la suya. Cuando uno juega en una posición que no es la suya, tiende a correr el doble para tapar las carencias que pueda tener en ese puesto. Iván Azón se vació arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y aún así. El tío llegaba arriba, era de los que intentaba guiar la contra. Yo hubiera metido al Liso, como dice Fuente del Cierzo, eh, pero bueno tiene que jugar en punta, como dice Guille. Es que es que lo tengo lo tengo clarísimo, pero aún así no le puedo reprochar nada, a, eh, no le puedo reprochar nada a, a Iván Azón del partido del otro día. Michael Mesa. Eh, Mira, decía Saint Falco, Azón y Liso deben salir juntos en el 60 Revolución Aseguradas. Ya, pero es que eh, hablaremos, ahora de, hablaremos ahora de los cambios. Llegaremos ahora a, a los cambios. Michael Mesa. Eh, para mí la primera parte de Michael Mesa es algo horroroso. Horroroso. Eh, nada acorde con lo que es Michael Mesa para este equipo. Y me he vuelto a ver el partido y lo he vuelto a corroborar. O sea, en directo y en diferido me ha parecido lo mismo. Eh, y en la segunda parte vimos mucho más a Michael Mesa. Y lo vimos aparecer en zonas mucho más interesantes y que benefician mucho más al Real Zaragoza. También es cierto que el Real Zaragoza en la segunda parte da un paso más adelante que en la primera. Empiezas a jugar en campo contrario y si acercas a Michael, a Marca Guado, a Tony Moya, a Sinan Bakis, etc., pues es que eh, va a jugar mejor. Va a jugar mejor. Al out, los partidos en diferido en la APP de la liga de... donde lo tenemos nosotros? En el curro. En, en Amazon, en la de Prime, puedes volver a ver los partidos. Lo he hecho, bueno, lo he hecho muchas veces. No, lo hago siempre, básicamente. Eh, Gargantua el descanso estaba pidiendo la posibilidad de meter a Grau y adelantar a Moya, pero en la segunda parte no lo hubiese cambiado. Lo pidió en la primera, ya se quedó una jugada un poco tocado. Yo en el descanso pedí que se quitara a Mourinho con la tarjeta y a Michael Mesa porque tiene dos o tres pérdidas en la primera mitad, que es para quitarlo antes del descanso. Porque el levante no te estaba entrando por ningún lado, salvo cuando teníamos alguna pérdida absurda de las que te montaban una contra, especialmente con, Fab con Fabricio. Pero en la segunda parte, eh, vi a Michael Mesa mejor. Y lo quitas ya, pues bastante avanzado el partido, pues porque no puede más. Mucha gente decía, ¿qué tarde hemos hecho los cambios? Y yo pensaba, si estás dominando, ¿para qué quieres hacer los cambios? O sea, yo veía al Real Zaragoza dominando al Levante, llegando. Eh, si estás dominando y llegando, yo no toco nada. Es que no hay una obligación eh, por ley de hacer los cinco cambios, ni de hacer uno, ni dos. Si ves que se te están ya comiendo un poquito, llegó el momento que se sacó a Grau que justo es el que no llega a tapar, lo pongo entre comillas, porque para mí es un golazo, eh, Adela en la situación del gol. Pero yo, a mí lo de que se tardó con los cambios, es que si, si estamos dominando el partido y de repente haces un triple cambio y dejas de dominar, se le pegan unas hostias a Víctor Fernández como panes, o al entrenador que sea. Con lo cual, ¿para qué? Estás dominando, estás mereciendo ganar el partido. Te giras, miras al banquillo y dices, no hay nada que mejore esto, lo único que puede mejorar es Liso. Y el Real Zaragoza tiene una muy buena ocasión con, Adrián, con, con Liso y ya, y ya está. Y lo demás empeoraba el equipo. Perdimos un... Es que, o sea, y de hecho, el levante se fue arriba y dejaste de atacar. Con lo cual... Pues, evidentemente, falta calidad en la plantilla y falta número de gente con calidad en la plantilla. Es así de sencillo y creo que, que, que estaremos eh, todos bastante de acuerdo. Decía Guille, es que los cambios dominando hoy en el banquillo no tienes alguno que revolucione aún más el partido. Víctor, tienes la razón, toda la razón, pero con Gámez en vez de Mou, toda la presencia que tuvimos en la segunda parte hubiera sido mejor. Sí, yo ese cambio, claro, yo ese cambio lo veía al descanso. Lo dije, está en Twitter, ¿eh? lo podéis buscar. Eh, que puse literalmente que yo cambiaría a Mourinho por Gámez y más Mourinho con amarilla. Y que aunque me duela siempre quitar al tío que más gol tiene de la plantilla, que es Michael Mesa, también lo hubiera quitado al descanso. Creo que lo de Gámez hubiera sido un acierto y creo que lo de quitar a Michael Mesa al descanso hubiera sido un error. Porque la segunda parte mejora y el Real Zaragoza mejora bastante cuando Michael Mesa entra en juego. ¿Vale? ¿Quién queda? Eh, Sinan También tenía muchas ganas de hablar de Sinan Bakis. Mira, la primera parte de Sinan es horrorosa. Y ya. Y ya está ahí mi análisis de la primera parte de Sinan Con el equipo, eh, cuando el equipo está de, eh, no está en las líneas juntas, Sinan no vale eh, para... No sé si para nada. Pero con las líneas separadas y Bakis de espaldas a 40 metros de la portería, no te sirve. ¿Vale? No te sirve. En la segunda, vi mucho mejor a Sinambakis. Mucho mejor que en la primera. De hecho, tras la lesión, me parecen los mejores minutos de Sinambakis, tras la lesión, desde hace tiempo, evidentemente. ¿Qué pasa? ¿Me conformo con este Sinambakis? No. Antes de que alguien diga, ah, oh, qué bueno eres también con Sinambakis. No, no me conformo con este Sinambakis. ¿Vi un mejor Sinambakis? Sí. Me conformo con este Bakis. No, creo que tiene que centrarse un poco más en lo que sucede dentro del área, vale, porque en Valencia hubo dos, tres buenos centros que Bakis tiene que estar ahí. El de Azón, que he dicho antes, en la primera, en la primera parte hay uno de, no sé de quién es el de la primera parte. Eh, pero era para que alguien apareciera el segundo palo y, y empujarla. Era un muy buen centro. Igual era de Leques, probablemente, que es el que mejor pone el balón, pero ahora mismo. O de Tony Moya. Puede, de uno de los dos, me quiere sonar la, la jugada. Y es evidente que no tiene esa vena de cara al gol. Está más participativo, se le ve mejor físicamente, aguantó mucho más. En el minuto 70 por ahí hace esa jugada individual que luego se la da atrás a Michael Mesa. Eh, que se la da un poco demasiado atrás, le queda la zurda a Michael, Michael con la zurda no es igual de, de decisivo que con la diestra, pero era una buena ocasión del Real Zaragoza y vi un Bakis mejor, mejor. ¿Tiene que mejorar? Sí, mucho, pero por lo menos veo una evolución de, del partido anterior al de ahora, pero le falta mucho. Para mí le falta mucho todavía para ser el delantero que necesita el Real Zaragoza. Banquillo, eh, liso, eh, creo que se le vio menos de lo que se le ha visto otros días. Justo coincide su salida con el, un Levante que empieza a crecer en el partido, que se empieza a volcar un poquito más, y ahí el Real Zaragoza se sustenta mucho, pues en la labor defensiva especialmente de Jair, vale, que tapa varios disparos desde dentro del área. Con el equipo que se está empezando a hundir demasiado en, en campo propio. Claro, Víctor sabiendo eso, trata de meter a Liso para que con su velocidad a la contra pueda hacer daño, que es lo que sucede. Nada más salir liso. En su disparo, que era probable, era bastante probable que fuera la cazuela. ¿eh? Tenía una muy buena pinta esa jugada, aunque no me atrevo a decir que era gol seguro, porque eh, bueno, pues el, el levante tiene un porterazo como es Andrés Fernández en, en portería pero no le vi mucho más y creo que, que salió para aportar más pero es verdad que hay el equipo dejó de llegar tanto pues probablemente porque además de liso pues si tuvieras un delantero rápido para las segundas partes vale delantero rápido de las segundas partes pues probablemente probablemente estaría más acompañado más acompañado liso ¿Sí? yo ya dije que o acaba la temporada con cero goles o con cinco el tema es que a este paso lleva camino de cero eh, da Miedo que eso sea así, pero tienes razón. Ya está. Muy cansado. Bakis no es un delantero que merezca que todo el sistema gire a su alrededor, pero yo tampoco creo que todo el sistema gire alrededor de Sinan Bakis. ¿eh? Yo creo que ahora mismo todos eh, tienen su rol bastante definido. Hay un par de casos banda izquierda y lateral derecho que, que a mí me chirrían personalmente, pero creo que en ese sentido veo un equipo mucho más ordenado. Mucho más ordenado, eh, el equipo está con mucha más presencia en campo propio y en ataque. Entonces yo no creo que, que, que gire el delantero eh, el equipo en torno a, a, a Bakis. Zarsak, Bakis intrascendente en la primera, en la segunda sombras y luces tiene alguna buena caída a banda, el disparo de la deja de mesa, un disparo de la deja de mesa que como le falta velocidad pues tiene que pegarle desde ahí, pero es verdad que tiene buen disparo. Ayer es como la que queda en el córner y le pega muy mal, ¿o cierta. El córner me dolió mucho porque era la típica que el año pasado metía. Insuficiente cuidado porque puede llegar a ser contraproducente para él si juega por decreto. Se le está intentando recuperar para la temporada que viene. Es así. Y espero que se logre. Si no, pues tiempo habrá en verano para tomar una, una decisión. Y Víctor lo sabrá. Alcob, la clave es juntar mucha mesa moya para dar recorrido al centro del campo. Yo espero que Aguado cubra más campo y tenga más desplazamiento de balón en vertical, ayudar al equipo a lanzarla adelante. Le vi arriesgar más pases a, a Marca Aguado. Yo vi mejor a los... Eh, es, claro, es que la segunda parte, cuando juegas más cerca a los tres, los tres tienen buen pie. Les faltan otras condiciones, como el recorrido, pero los tres tienen buen pie. Entonces, es evidente que los tres van a mejorar. Coel68, Vader, Carlos, qué alegría verte por aquí. Decía, buenas tardes, Fernando, un lujo poder estar en directo viendo y escuchando tu análisis. Con todo el respeto, siempre sé que lo tienes. Eh, te falta un detalle: desconocemos cuál es el planteamiento del mister y las tareas que el entrenador asigna a cada jugador y conocer el porqué de las posiciones ocupadas en el campo y las acciones desarrolladas. Sí, pero es que eso nos va a faltar siempre. Eso nos va a faltar siempre. Entonces, yo lo que creo es que lo que se buscaba, por ejemplo, eh, Azón merecía ser titular. Y lo que se buscaba era, eh, es que además se logró varias veces. Como al Levante se le logra robar arriba bastante rápido, pues tener a un tío rápido como Azón que para eso es bastante eh, bueno, pues es una de sus cualidades principales, el robo y correr. Y se buscaba desde la banda eso. ¿Qué pasa? Que cada vez que tenías que defender, pues Azón no es un jugador acostumbrado a jugar ahí, bajaba demasiado y luego estaba muy lejos del área rival. Pero a mí me chirría eso y me chirría lo de, lo de Mourinho, que evidentemente lo que se busca es físico. Busca físico, busca que en corners etcétera sea un tío más que ayude en defensa y que pueda aportar en ataque, sabiendo que le, a Víctor por lo menos le renta más eso, concediendo pues toda la banda a Germán Valera para que él se busque la vida. Primico, Bakis está al nivel de Pape, que lo recupera el año que viene este año más, vale, que aseguremos la, la permanencia vaya pufo. No estoy de acuerdo para nada. Eh, para mí comparar a Pape que le costaba correr sin caerse con Bakis. Sinceramente no, no lo veo. Novedades sobre Francho Mollejo. Mollejo, lo normal es que vuelva antes que Francho. Francho, ya os lo dije, a mí lo que me dicen es que no juega toda la temporada. ¿Vale? Es lo que me dicen a mí. Gracias, por cierto, Carlos, por ese Prime 5 meses con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora eh, voy a actualizar esto. Ahora. Y le pegaré un trágico al café. Que la verdad es que los días que estoy solo, pues acabo con la garganta bastante, bastante seca. Decía Dani 1978 que no le gustaron los cambios. Es que lo que no me gusta es lo que hay en el banquillo. <laughs> no los cambios en sí. Los cambios son buenos cuando tienes a gente en el banquillo que mejora lo que hay en el césped. Pero es que no, eso no sucede. No sucede. La batería 43%, o Sein Falco. Ya sabéis, los que estáis entrando ahora, en cuanto se apague la batería, adiós, que, que se me ha roto el cargador. O espero que sea el, el cargador. Nada, cinco minutos antes del, del directo. Bueno, de hecho, el viernes iba y hoy lo he puesto y no carga, por lo que sea, pero, pero no carga. Eh, Kerry, Fran, recuperarlo para el año que viene o probarlo para el año que viene y tomar una decisión. Eh, ambas cosas me valen. A ver qué recta final de liga hace Baquis, ¿vale? Y, y veremos, veremos. También es verdad que es un jugador que tiene eh, tres años de contrato, si no recuerdo mal, que es el que más cobra de la plantilla. Bueno, pues son muchos factores los que, los que entran en juego. Si convence esta recta final, si no convence y se le quiere dar salida. Son cosas que de verdad todavía no están valoradas, ¿vale? Todavía no están valoradas. Rubernal, mira, a ver quién está la bus para cerrarte el Twitch. Lo primero que he dicho, por cierto, el líder de la porra, ¿eh? Rubernal, líder de la porra con mi madre, estáis ahí los dos eh, juntos. Zarzak tendrá más calidad en el golpeo, pero solo con eso no da en segunda división. Que se lo digan Álvaro Vázquez o Jenny que están en primera ref y de calidad iban sobrados. Sarsak, Bakis ya es el segundo delantero con más minutos sin marcar gol con el Real Zaragoza. Sí, 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 sí evidentemente, evidentemente, eh, los números no van a acompañar a Bakis. Nunca. O sea, es que es lo que hay. No hay defensa en los datos hacia Sinan Bakis. Ninguna. Entonces, pues a partir de ahí, pues es lo que es lo que hay. Hablamos de, de sus partidos y ya está. Se va, eh, Francho cuando vuelve, para a mí lo que me dicen es que esta temporada no juega, así que ojalá sí, ojalá sí, y vuelva, y, y bueno, pues lo que me cuentan no sea, no sea 100% real, pero en principio esta temporada ya me ha llegado por dos sitios que Francho lo tiene tremendamente complicado para jugar. Mollejo sí jugará, sí jugará, pero también la lesión muscular era más dura de lo que suelen ser. Que nos, nos da para todo, macho. Trampantojo que duro resulta demasiadas veces ser zaragocista. Sobre todo en segunda. Soponcio el sábado tenía cena y se me quitaron las ganas de probar bocado. Sí, pero es otro tipo de derrota. Trampantojo. Es otro tipo de derrota. O sea, el partido el otro día lo acabas que se te quita el hambre por el resultado. Pero es que los partidos de esta temporada... Antes, especialmente la llegada de Víctor Fernández, no es que se te quitara las ganas de comerte un bocata, es que se te quitaba las ganas de existir, o sea, de existir. Yo estaba viendo el partido, joder, me estoy divirtiendo. Llega un equipo, llega el otro. Estaba viendo un partido de fútbol entretenido que ya no me acordaba de lo que era eso, porque el Levante sin hacer su mejor partido también llegaba. En la recta final, especialmente. Entonces, veía alternativas. Eh, escuece, pero no deprime. Ya lo ha dicho Frikivick y lo ha hecho y lo ha hecho perfectamente. Lo ha dicho perfectamente. Vamos con el, con el MVP, chavales. Antes de que esto se vaya a tomar por saco, vamos con. Ya sabéis, ponerlo por el por el chat y, y monto encuesta, aunque ya sabemos que la encuesta, pues eh, tampoco en Twitch funcionaban últimamente las, las encuestas. Así que pues veremos cómo lo, cómo lo hacemos. Eh, MVP, a ver si hoy ya le ha dado a Twitch por arreglar esto. Porque es que últimamente la verdad es que, amigos, son todo eh, son todo problemas. Tony Moya, Jair eh, Amador, lo voy a poner, por supuesto. Mm, Tony Moya, Jair Amador. Eh, veo por ahí a Iván Azón. Bien premonitorio fue nuestra colega Caterba, el cartel del partido Tony Moya y, y vino bastante bien. tony Moya y Aira Amador. Eh, es que yo creo que son los, dos, son los dos más destacados del partido de largo, eh. De largo. Voy a poner a los dos, ¿vale? Voy a poner a los dos y el tercero lo, lo decido yo. Pero, pero va a estar. Va a estar complicado. Tres minutos para votar a ver si hoy os va. Igual solo va desde el ordenador otra vez. Pero más o menos iré contando pues, los que habéis puesto por aquí también. Joder, es que si ya tengo que contar a, a ojo, eh, pues bueno, pues todavía, todavía más complicado. ¿Os funciona la encuesta, amigos? ¿Hoy os funciona? A ver... No va en Android. Eh, pues es que... Pues cosa de Twitch, chavales. Es que yo no puedo hacer nada. Es que si... Pues, Twitch, no sé si ha deshabilitado eh, desde el móvil nada. Gargantua dice que a él sí. ¿Tienes iPhone o Android, Rubén? Es que igual los que os funciones es, es porque tenéis iPhone y no Android. O no sé por qué, o igual tenéis que eh, cuando acabe el directo Android. Pues, hay Android que le va, Android que no. Martillazo al Android junto a mi portátil. A todos se va a llevar, eh, a, a todos. Estratagema para que todos compremos manzanas. Eh, sí bueno, hay un 10-0 de Tony Moya. que, que pues, pues bueno, eh, va a estar claro. Vale, va a estar claro que, eh, que el MVP se lo va a llevar Tony Moya. Eh, demasiado voto a favor de, de Tony Moya. Jair va a ser segundo seguro. vale, Eso sí que sí que os lo digo. Creo bastante justo que Tony Moya se lleve el MVP, ¿eh? sinceramente. Creo que. Que bueno, que hizo un muy buen partido, Tony Moya, que le voy a seguir exigiendo más. Y yo cuando exijo a un jugador es porque pienso que puede dar más. Y es una buena noticia siempre que yo exija algo a un jugador. No me veréis pedirle más a, pues a, a los Enrich, que ya sé que, no, que ahora mismo no dan para más. Um, pues a otros que han sido cumplidores otras temporadas y ya está, ¿no? Que dan absolutamente todo lo que tienen, etcétera. Pero yo a Tony Moya le pido más y le voy a seguir pidiendo más. Pero este partido está bastante a la altura de, de lo que creíamos haber fichado con Tony Moya. Entonces, tres puntos para él, eh, dos puntos para Jair, que por cierto se mete en el podio de la temporada. Ahí, ahí es nada. Y el punto. Eh, yo estoy. Moya Jair Valera, dice Zarsak. Víctor ha matado a Zedazka. Liso el tercero, dice Manopeiro. Eh, no estoy de acuerdo. ¿eh? Lo de Liso, sinceramente. Solo hay dos opciones, Ruaben, porque es que no deja. Eh, si sabía que no iba a funcionar la encuesta, por lo que sea, pues ahora ha decidido Twitch que no había, que no había. El tercero que lo elija Eric. No sé si está por aquí todavía Eric, pero si nos ceñimos a lo que ha puesto antes, eh, ha dicho que los dos mediocentros y ya ir. ¿Le pedirías más a Marcaguado? Sí, a todos. Pido más a todos. A todos. Y a Marca Guado, el primero. O sea, ¿el primero por qué? Pues porque. Le he visto jugar en el Andorra y me gustaba mucho Marca Aguado en el Andorra. Un sistema mucho más para él, mucho más eh, eh, de balón, etcétera. Ahora estamos viendo un Zaragoza que quiere más balón y estamos viendo un mejor Marca Aguado. Entonces creo que una temporada con Marca Aguado, con Víctor Fernández a los mandos, pues creo que funcionaría mucho mejor, mucho mejor y que tendríamos una opinión de Marca Aguado muy diferente a la que muchos tienen en este momento. Pero que si le pido mal, si le pido mal, si le pido más, claro que le pido más. Resultados de la encuesta pone Tony Moya 11 votos y ir 3. ¿Vale? Mar no le pide tanto porque tiene contrato. No, a ver, no es que a ver, me explico. Marca Guado, eh, como Tony Moya, etcétera, yo les pido y les exijo muchísimo y no me han dado ninguno de los dos todo lo que me tienen que dar. Ni ellos, ni el 99% de la plantilla. Si me quitas a francés, Pocos más. Me han dado lo que, me, lo que tienen que dar a este Real Zaragoza. Pero considero que si tienes eh, cuatro o cinco cedidos en la plantilla, esos cuatro o cinco, el que te venga cedido tiene que ser el mejor. El mejor. Y si no es el mejor, pues habrá que pedir responsabilidades a la dirección deportiva, habrá que pedir responsabilidades al jugador si es que es problema suyo no rendir más, etcétera, Pero creo que... Valera, para lo que debería dar o para la importancia que se le da dentro de, del sistema al Real Zaragoza, pues creo que ha tenido más partidos poco efectivos que, que partidos efectivos. Resulta muy curioso, decía Saint-Falco, que eh, ahora que se quiere jugar con la pelota están haciendo sus mejores partidos. Han estado 20 partidos más perdidos que el Barco del Arroz. Es que es así. Es que qué casualidad que con valor mejoran Michael Mesaguado, Tony Moya, eh, que estemos viendo mejor Valera. Que si tienes balón, eh, da la casualidad que mejora francés, incluso, eh, porque también es más capaz de combinar. Que estamos viendo un mejor Iván Azol. Están mejorando todos. Con un 4 de 12, vale. Pero como digo, si yo vengo aquí y digo, hemos perdido fatal, pues es que para eso. Para eso eh, no hago directos. Para eso pongo un tweet: qué mal que hemos perdido, qué bien que hemos ganado. Pero no, pues considero que, que bueno, pues que, que el partido el otro día es de los mejores de la temporada. Que evidentemente nos vamos con cara de idiotas porque nos ganan con un golazo eh, en el minuto 87, 88, no sé exactamente qué minuto es y ya está. Y ya está, y es lo que hay. Pero a mí, yo veo un equipo mucho mejor. Me estoy entreteniendo, me estoy divirtiendo viendo al Real Zaragoza. En Miranda no, en Miranda fue horrible. Pues también lo dije. Pero contra el español en casa, ya vimos mejoría, con una caraja inicial que nos costó un gol. Contra el Levante, mucha mejoría, con una caraja inicial que nos costó el gol. Es decir, todos los partidos, aunque veamos mejora, tenemos cosas que demuestran o que explican por qué no nos da para estar arriba. Y contra el Tenerife, buen partido el Real Zaragoza y tienes dos o tres errores atrás que te podían haber costado el partido. El pase atrás de Yair, el pase atrás de Mourinho, te podían haber costado el partido. Pero considero que estamos viendo más cosas y creo que el otro día, pues, eh, pues acabamos todos pues, bueno, pues con, la, con el dolor de la derrota, pero sin querer sacarnos los ojos. Es que aquí, yo, si, a mí, esto de eh, hay que jugar cerrado, no encajar, ganar 0-1, que sí, va, eso muy bien. Pero entonces me avisáis si a pasar eso que no me veo el partido. Me veo el resumen y ya está. ¿Valera está mejorando a Bermejo? Dice Kerry. No, para mí no. Para mí no. Pero pero es que Bermejo pues tenía sus días que era eficaz y sus 37 días que no lo era. Y creo que Valera es un jugador que en ese sentido pues igual es más vistoso en alguna cosa, pero que le pasa lo mismo. Que le pasa lo mismo. Hay jugadores menos vistosos de bueno, joder, Bermejo conduciendo el balón y regateando era un buen jugador, Valera es un buen jugador en eso. Pero hay otros que no son tan vistosos, pero que la tienen en la frontal del área y pum, a la cazuela. Pues esos jugadores, eh, los que tienen eso, que no necesitan tocar tres balones para meter un gol, pues valen mucho dinero. Si Valera hubiese estado aquí todas las temporadas que estuvo mejor, tendríamos una opinión eh, similar, decía Zarsak. Tal cual. Marco Neanzo, qué oportunidad hemos perdido este año. Se levanta esta para playoff, que venga Dios a vernos. Equipo Ramplón, muy Ramplón. Muy Ramplón. Soprano Valera está en el Real Zaragoza. Porque Marca Aguado le convenció, hombre, y porque le querría a Cordero, Marca Aguado hasta ahora no ficha, vale. Otra cosa es que si el Real Zaragoza eh, quería y Juan Carlos Cordero querían a Germán Valera, pues bueno, pues Vale, pues llega llega el Real Zaragoza y, y ficha a Valera, Marca Aguado habló con él, evidentemente, igual que habló con Sinan Bakis, pero bueno, eh, no le vamos a dar responsabilidad a Aguado sobre el rendimiento de Germán Valera. Eh, ¿A quién le doy el punto, amigos? Valera o Marc Aguado, son los que tengo yo pensados. ponerlo por el chat. Venga, os voy a dejar elegir, porque están siendo justo y los dos jugadores, quizás con los que Bakis dice Rubén que antes habías dicho Azul. Valera dice Coque, Víctor, Marc, Marc Aguado dice Kerry. Hay dos, dos Mark y un Valera hasta ahora. Y un Bakis. Valera, dos dos <laughs> Por putear, ya, 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 lo, ya lo logras ya, pero con cariño siempre. Fran, seguro que no le da nada a Germán. Lo estáis votando vosotros, ¿eh? Yo no estoy eligiendo. Yo digo que es entre los dos. Aguado para subirle la moral. Hace un buen partido defensivo. Dásela a Pusán, Aguado. Eh, está a punto de ganar Aguado, ¿eh, chavales? Dos más. Venga, Leo, dos más. A ver qué, a ver qué ponéis. Valera, joder, empatamos. Eh, Nieto, eh, decíais por ahí, sí, a ver, Nieto ya ha empezado a hacer algo de trabajo de campo, pero esta temporada también lo tiene muy difícil para jugar. Aguado, aguado, marca aguado, chavales. Leques dice Soprano. Le he visto mejores partidos a Leques, pero es verdad que me parece una buena noticia, como decía antes, los amigos de Gargantúa. Bueno, pues recuperar esa regularidad física y de rendimiento de, de Leques. A ver. Marca Aguado, Suma, sub. Cuarto punto. Ahora me dejaba de ir el micro. Ya, mira, ya lo que me faltaba. Poco vamos a durar, oye, ¿eh, amigos. Me parece que, que poco vamos a durar. Ahí he sumado ese cuarto punto de, eh, de marca aguado. También me parece una buena noticia que francés deje de ser el mejor todos los días. La verdad, ¿eh? me, llena de, me llena de alegría, no por francés. Sino por el resto del equipo, ¿no? Que parece que, que todos van dando un paso adelante. Eh, lo guardo os enseño la clasificación de, del MVP, ahí la tenéis. Victoria, aunque no jugáramos más, de, de Alejandro Francés. Soprano decía: ¿crees que de Zedazka ya está completamente fuera? Eh, sí, sí, ya está fuera. Está fuerísima. O sea, no está jugando nada. Nada, nada absolutamente. Así que así que es lo que hay. Eh, coque, vas a pedir perdón por el error en el campito antes de que se te acabe la batería. Lo piden hasta desde Elche. Eh, si acertamos todo, ¿no? ¿Qué pasó en el campo? A ver. Pues, voy a intentar abrir WhatsApp, pero eso es consumir un 1% de batería que luego puede ser valioso, ¿eh, Coque? Pero yo lo, yo lo voy a mirar. A, zone en, a que jugó Azon en banda y que pusimos, Aliso. Pusimos, no, pusisteis, ¿eh? Os recuerdo que si falláis, falláis vosotros, si acertáis, acierto yo. A ver, ¿cómo es esto? Ahora, ahora tarda, en, tarda en cargarse. ¿Cedad que hay en Rich a jugar el dominó? Eh, ¿El mismo 11? Pusimos el mismo 11. Vale, pusimos el mismo 11 pero con 4-4-2. Dos días seguidos de aciertos eh, en corazón de León. Se habla poco, se habla poco. Mesa en banda. Eh, error criminal decía Coque. Eh, bueno, últimos... ¿Cuánto? Uf, últimos 4 o 5 minutos. Que hoy se ha presentado el proyecto de la Romareda, no es el proyecto definitivo, de nuevo. Para simples cosas, información pura y dura. Eh, la Romareda, en principio, superará a los 43.000 espectadores. Ha subido algo, ¿vale? Ha subido algo. Eh, ¿Qué más? Cosas clave, cosas que me han llamado mucho, muchísimo la atención. Subimos a 43.000 espectadores, pero no hay ni 400 plazas para afición visitante. Me parece extrañísimo. Sobre todo, pues si quieres recibir a mucha gente de, de afición rival, pues bueno, luego siempre se puede regular, pero menos de 400 me parece rarísimo. Más cosas. Eh, lo del derribo del Gol Sur ya se sabía que va a ser por dónde se va a empezar. Eh, hasta finales de la temporada que viene. ¿Vale? Hasta finales de la temporada que viene. No, no se va a volver a entrar a Gol Sur, ¿vale? Desde que acabe esta temporada. Y. mucha para lo doy, la verdad. Estoy bastante de acuerdo con lo, que, con lo que dice Rubernal. No se ha anunciado prácticamente nada nuevo. Eh, mucha zonita de estas de, de Pijerio iba a decir, de empresas, de VIPs, Premium, etcétera, etcétera. Pero yo lo quiero ver. Eh, lo quiero ver sobre el papel y me gustaría saber si Zaragoza tiene tanta gente para ser premium, para ser hospitality o para ser eh, leches en vinagre, me gustaría saberlo. Dicho eso, eh, a mí lo que me interesa, lo que me interesa es que afecte lo menos posible a los abonados, pues bueno, mucho pijerío sí sí Mario, ya, bueno es que ya cada uno cada uno bueno tendrá su opinión pero para mí, mí mucho pijerío para lo, que, para lo que somos en Zaragoza me parece que no hay tanta gente para ocupar dos mil tres mil plazas de palcos premium de hospitalities y de, y de leches que necesitas todas esas condiciones para ser un campo cinco estrellas y cinco jotas si te apetece vale perfecto pues se hace pero a mí lo que me interesa es el aficionado que va a su butaca y que tenga los menos problemas posibles se va a intentar garantizar que quepan 20 o 20.000 personas durante las obras y en el momento que esas 20 o 20.000 personas eh, no quepan, Zaragoza tendrá que dejar de jugar en la Romareda ese día. Alternativas. Si os creías que iban a dar alternativas, las han dado. Por supuesto han dicho que pueden jugar en Zaragoza o no. Así que tampoco sabemos nada nuevo al respecto porque aquí llevamos, diciéndolo, eh, tres semanas ya eh, esta situación. Hay mucho bien que con empresas miran el básquet. Sí, claro, si al, si al final, pues si ahora se daba entradas, porque sean entradas a empresas, ¿vale? Colaboradoras, etcétera, etcétera, sean entradas a empresas, que lo sabemos todos, pues en vez de darle a 10, pues le darán pues, para llenar. Si hay que llenar todo eso, se le dará a 50. Y ya está. Logroño está de gala esperando a nuestra afición, dice Once Edu A mí, pues eso, me interesa que la gente vaya, la gente de a pie Que va a su, a su butaca y ya está, eso es a mí lo que me interesa Los palquitos VIP y todo esto, bueno, pues si tenemos en la Romareda Pues estará estupendo, si me mejora la zona de prensa Os puedo asegurar que mucho mejor, para no estar andando por cables Que si llueve hay goteras, que no sé qué pues Bueno, pues estupendo también, necesitamos un campo nuevo, es evidente Y necesitamos el mejor campo posible el mejor campo posible. Y necesitamos un campo. Y ya está. A partir de ahí, eh, pues bueno, pues a ver qué pasa con los abonados. Es que son muchas cosas que tienen que explicar ya. Muchas cosas. Decía Kerry, lo lógico no es que si tiran el sur, los del sur se queden sin entrar y den posibilidad de cambiar de localidad por antigüedad. Y así conforme se vayan tirando zonas, cada uno que se joda cuando toque. O que eh, si alguien no va a ir seguir haciéndolo de ceder el asiento. Pero claro, todos los que se sitúan en esa grada, ¿qué hacen? ¿Se abonan o no se abonan? Porque yo entiendo que alguno dirá, yo me voy a abonar igual. ¿Vale? Dirán, yo me abono igual porque, bueno, pues puedo. Es que para eso tienes que poder. ¿Vale? Es que eso es, es, es muy sencillo, ¿no? Es que eh, eh, hay que abonarse igual porque es el Zaragoza. Claro, pero es que te estás dejando una pasta en tu abono y para eso tienes que poder. Y ya está. Entonces, algunos les dará igual, entre comillas, dirán yo me voy a abonar igual y ya está, pase lo que pase, ¿vale? Y otros pensarán, bueno, pues yo voy a esperar a ver qué pasa, si voy a poder ir a todos los partidos, si no voy a poder ir a todos los partidos, porque ir. A hacerme abono para no poder ir a la mitad, pues bueno, pues eh, pues habrá gente que no pueda. Habrá gente que no pueda. Eh, respecto a lo que me preguntáis por ahí, lo de la grada visitante, espera, que os voy a. Uf, lo último que hago ya, ¿eh? Al final está durando esto el directo entero, pero está la cosa temblando. Esperemos para el miércoles tener eh, resuelto, resuelto el tema, porque si no, no voy a poder hacer directo. Esperamos. Eh, esta tarde, ahora el curro, a ver cómo, no sé, a ver cómo, cómo solucionó todo. Lo del, lo del estadio, a ver, que os paso el plano este que nos, ha, que nos han dado. El plano que nos han dado es este. Eh, os lo pongo así más o menos en grande. ¿Dónde está la...? Aquí no está lo de la afición contraria, ¿vale? Está... Eh, sí. Sí, bueno, pues lo veis abajo, ¿vale? Abajo a la derecha, digamos. Ahí está la afición contraria. Ese es el lugar para la afición contraria. Eh, el palco sigue donde está, prensa encima, donde está, gol norte, gol sur, etcétera. Me parece estupendo. Eh, lo que pone Grada 1 Pitch Club, ¿vale? Grada 1 Pitch Club, eh, eso es desde una zona bastante VIP, desde donde se ve el túnel de vestuarios y estás muy cerca del césped. Es decir. Donde peor se ve el fútbol, porque cuanto más abajo, peor se ve. Y, y Zarsak, sí, parece que la zona de visitantes será donde estaba el colectivo. Para que la gente se haga un poco la idea de, de, de dónde está. Fran vacaciones, que se me ha roto el PC, nos vemos la semana que viene. No, no, eh, no, pues como sea el PC, me, ya te aseguro que me hacen un roto bastante elegante, Edu. Eh, Rubén yo creo que la verdad, visitante la correrán a tribuna. Está, va a estar ahí. ¿Vale? Y luego las entradas VIP, Hospitality, estas, pues entre 2.000 y 3.400 plazas, nada más y nada menos, ¿vale? Nada más y nada menos. que quieren hacer todos los días del año actividades en, dentro de la Romareda? Esperemos que no sean en el césped. Eh, ¿Qué es eso Hospitality aquí en Castellanostia? Pijada, pero No es para gente con pasta, Kerry. Y para los que... Eh, tienes acuerdos con empresas, compromisos, etcétera, etcétera. Eso es el, hospital, el hospitality este. Van eh, deja uno premium, van deja dos VIP. La verdad es que, es que debería ser mucho más sencillo explicar todo esto. Los de Gold Sur nos quedamos en casa, aún no han explicado qué van a hacer. No lo han explicado, Manu. Esperemos que, que lo expliquen pronto, pues porque habrá gente que también tenga que saber cuanto antes eso para abonarse o no abonarse. O para tener pues cada vez más clara la idea de lo que van a hacer el año que viene. Que no han dicho si va a ser toda cubierta, no, han dicho es que había había dudas con esto. Yo al principio conforme lo escuchaba, eh, digo, hostia, los de Gol Sur les quitan la cubierta, entran en la recta final de la temporada que viene, va a ser cuando puedan entrar, en principio, porque sabemos que las obras siempre se retrasan, pero en principio a final de la temporada que viene van a poder entrar en la recta final. Y parecía que iban a estar sin cubierta hasta que no estuviera hecho el estadio nuevo entero. Con lo cual, cuatro años sin cubierta me parecería una barbaridad. Pero parece ser que sí que va a haber cubierta y que lo último que harán son los arreglos dentro de cubierta. Otra de las cosas que falta por explicar bien, ¿vale? Pero eso ya para el proyecto definitivo, pues esperemos que, que lo sabemos. Si te puedes llevar tu asiento el día del al albacete, bueno, no voy a, a apoyar a la delincuencia, pero si te lo quieres llevar, yo creo que nadie te va a decir nada básicamente que amigos espero que nos veamos el miércoles tengo que apagar ya muchas gracias por estar aquí en corazón de león y que paséis un gran inicio de semana besicos chao